es una dinámica que venimos haciendo año tras año. A partir de que comenzó la pandemia, bueno, lógicamente se tuvo que suspender, pero la realidad es que hoy, bueno, nos orgullece a todos como empresa, como marca, tener este público. Y como decías vos recién, los proveedores nuestros que también están convocados y son parte de este evento, y especialmente al cliente, ¿no? El tesoro más preciado nuestro, ¿no? Que es nuestro cliente quien nos trajo hasta este lugar, así que el agradecimiento es para ellos. ¿Qué le deja a usted esta jornada? Nos deja un montón de cosas, Iván. Nos deja aprendizaje, nos deja conocimiento, nos deja una relación tanto con el cliente como con los proveedores, con la gente que nos facilitó el campo. Y también especialmente al equipo de trabajo que tengo, que realmente sin ellos yo no lograría todo esto. Por la mañana tuvimos charlas técnicas de todos los proveedores nuestros, e incluso de la misma marca de New Holland. Por la tarde se hacen dinámicas de cosecha de maíz con dos cosechadoras. Y por la tarde, bueno, también se van a hacer dinámicas de siembra. Tenemos en estático un pulverizador. Y bueno, y después un lanzamiento nuevo de un producto nuevo que es el T5, 100 y 110. Son productos que se acaban de lanzar en Agroactiva y ya lo podés ver acá en esta dinámica. En productos mecánicos, por ejemplo, Maízco, que es nuestro proveedor en cabezales. Indecar es un nuevo desafío que estamos tomando en la venta de sembradoras para la zona. Comofra, que son complementos también a la cosecha. También hicimos una alianza comercial con Ecofértil. No es tanto del rubro nuestro los fierros, pero tiene que ver el acercamiento y la vinculación con el cliente en darle una facilidad de tener también una opción más en lo que es insumos de fertilizantes y demás productos. La verdad, estoy palpando un ambiente bárbaro. Hacía varios años que no se estaban haciendo estas cosas, a pesar de todas las cosas que suceden de la sequía hasta la economía, y bueno, es una gran satisfacción para Maízco estar acá. Y bueno, Cat Pro nos ha decidido acompañarnos de cara al futuro en todo lo que respecta a atención al cliente, especialmente, o sea, a la disponibilidad de máquina, disponibilidad de repuesto. ¿Qué importancia le dan a esta zona? Muchísima. Río Cuarto es, te diría, muchas veces el primer departamento de Córdoba en maíz, a veces el segundo saca ahí, pero es un lugar importantísimo y para nosotros es un gran desafío presentar los productos acá. Muy contentos de tener el respaldo de Cat Pro, así que Río Cuarto para nosotros es importantísimo.